Muy buenos días. El día de hoy me encuentro en el distrito de Lince y les voy a hacer un recorrido por la avenida Canevaro. Así que amigos, acompáñenme a ver el video el día de hoy. Y bien, estoy iniciando el recorrido en el cruce Avenida Canevaro con Salaberry. Y lo curioso es que en este punto es el cruce de tres distritos. Al frente se ubica todo lo que es el distrito de Jesús María. De este lado, el distrito de San Isidro. Ese es el Colegio Sofianum. Y aquí se encuentra la avenida Canevaro en el distrito de Lince. Y bien amigos, estoy iniciando el recorrido en la cuadra 15 de Canevaro. Ahora me encuentro en el cruce con el jirón Manco Segundo. Al frente el Parque del Bombero, que si son seguidores del canal yo ya les he realizado un video de todo este lindo parque. Para ello les invito a suscribirse al canal. Es gratis, así tienen acceso a todo el contenido que he grabado en los últimos meses. Desde ya, gracias por suscribirse al canal. Ahora me encuentro en la cuadra 12. Ahora me encuentro en la cuadra 10.
Ahora me encuentro en el cruce con el jirón Cápac Yupanqui. Ya me encuentro en la cuadra 7. Ahora me encuentro en la cuadra 6 y entiendo, inicia la avenida Canevaro en el cruce con la avenida Arenales. Ahora me encuentro cruzando la calle Francisco de Sela. Ahora me encuentro en la cuadra 4. Ahora me encuentro en el cruce con el jirón Miller. Me encuentro en la cuadra 2 y ya estoy muy próximo a llegar al cruce con la avenida Arenales. Y sí, efectivamente, todo el recorrido culmina en el cruce Canevaro con Avenida Arenales. Esa es la cuadra 1. He recorrido desde
la cuadra 15 en el cruce con Avenida Salaverry hasta la cuadra 1 en el cruce con Avenida Arenales. Y lo curioso es que aquí donde inicia la avenida Canevaro, la cuadra 1, de este lado continúa la avenida, pero se convierte en Juan Pardo de Cela. Igual, ambas en lince, sin embargo, en el cruce con Avenida Arenales cambia de nombre, de este lado Juan Pardo de Cela. De este lado, Avenida Canevaro. Y bien, amigos, en este punto doy por culminado el video el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. No olviden, por favor, suscribirse al canal, así están atentos al contenido que suba en los próximos días. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.